Se ve muy bien. Mira, de acá se ve. Ahí están los chalecos, aquí en esta esquinita, digamos. Ese es uno y ya creo que este ya es otro. Ya se ve hasta la marca, pues, de la Roma. Sí, es progreso. Pues. San Isidro. Nada. Leo, la pregunta, ¿qué y cómo va a hacer para respaldar la transparencia en el uso y destino de recursos públicos y garantizar la viabilidad de la siguiente administración? Tiene usted 3 minutos. Ya existe una ley de transparencia, la cual tenemos que respetar y pegarnos fielmente a ella. Todo funcionario está obligado a hacer una declaración patrimonial y publicar cómo y qué y cómo realiza sus actividades. Se deben de destinar los recursos públicos con informes a los ciudadanos cada 3 meses y los vamos a estar actualizando. Los recursos públicos deben de ser claros, porque es mi deber y ese es mi compromiso con ustedes y con todos los ciudadanos. En mi gobierno habrá transparencia y no habrá corrupción. Todos los directores tendrán que estar actualizando esa declaración patrimonial. Hoy
Tenemos que apostarle a la no corrupción. Hoy, esa es una meta que cada servidor público debe de ofrecerle a los ciudadanos. Hoy los políticos ya tienen enfadado a la ciudadanía. En mi gobierno no pasará, no habrá ricos nuevos. Tendremos que trabajar con el ejemplo, con la doctrina. Tendremos que trabajar con la responsabilidad. Tendremos que supervisar, vigilar cada peso que pasa por nuestras manos y a quién va destinado. Solamente así crearemos verdaderos gobiernos que tengan credibilidad, que avancen, que se desarrollen y que la gente tenga las ganas de salir a votar por ellos. Hoy tendremos que mostrarle a la ciudadanía en qué se destina cada centavo y para qué también fue destinado. Yo invito a que todos los que participen conmigo, su única meta y su único fin sea de servir y no de servirse. Ya basta de los nuevos ricos y de los ricos de siempre que abusan de sus puestos. Gracias.